pero asimismo se acerca entre ellas. Con paso firme dice una oración. Ya nadie cree en nada ni en nadie, la fe casi ha muerto. Y lo peor de todo, ya nadie cree en una idea. Pero las ideas son solamente regulativas. La última idea es Dios. Bueno, ya hemos está bien, pero ya lo hemos hablado, debería quedarnos acá discutiendo y hablando todo el tiempo de lo mismo. Alguien tiene que bajar y ayudar. Dos guerras mundiales han logrado destruir la moral de la humanidad. Es cierto, el conformismo y el relativismo se dispersan en estos tiempos, y así los hombres son abusados y engañados. ¿Me deja terminar, por favor? ¿A qué viene esto, Sócrates? No me escuchó, a que alguien tiene que bajar y ayudar. Y por eso había pensado en ustedes dos. ¿Qué quiere que enviar un filósofo, tal vez? No, se le reirían en la cara. No, mejor enviemos un sabio que les explique. No, por favor, lo encarcelaría. ¿Y un profeta? Un profeta en estos días, en el mejor de los casos, lo acusarían de tener alucinaciones. Hablando con seriedad, ¿en qué estás pensando, Sócrates? En buscar la verdad, porque ella nos hará libres. ¿Sí es cierto? Tanto espera el hombre de la vida que se sienta y no empieza a cambiar. Pero el que quiere conquistar al mundo y en sí mismo se debe conquistar. Es el... Thank you.
hacen reír, nos hacen llorar, nos enseñan con ficciones verdades difíciles de olvidar. Pero los artistas son gente un poco rara. Un verdadero artista nos ayuda a cambiar. Un verdadero artista nos hace sentí bien. Por supuesto. No entiendo, ¿qué es lo que quieres hacer? Quiero montar una obra de teatro. Ah, escribiremos una obra de teatro, pero usted nunca ha escrito nada. Inventaremos una historia. No, tomaremos un hecho de la historia y lo llevaremos a la escena, que es distinto. ¿Pero para qué? Para demostrar que el hombre, aún viviendo en el infierno, puede mantener su dignidad. ¿Dignidad? ¿Y qué es la dignidad? ¿No era que el que hacía las preguntas era yo? Y bueno, ve qué molesto que es que le pregunte. Y sobre su propia medicina también. Bueno, está muy bien. Dignidad. A ver. El hombre es el que se hace en el hacer. ¿Cómo? Bien. Usted es lo que decide hacer, profesor. Por ejemplo, si el profesor decidiera pegarme en este momento, sería un violento. ¿Es cierto? ¿Y la dignidad? Bueno, sobre esto trata de esta historia. Bueno, ¿y los artistas? Todos, bueno, ustedes van a ser artistas y otros que voy a necesitar. ¿Nosotros? También. Claro. Pero no podemos bajar de allí y actuar en una obra de teatro. ¿Y por qué no? Porque no conseguirás el permiso, Sócrates. ¿Qué? No lo vas a conseguir. Sí, yo creo que no nos dejarán. ¿Ah, no? Sí, tienen el permiso. Me encanta cuando contestas. Ajá. Bueno, ¿y ellos? Bueno, ellos también van a participar, pero como espectadores nada más. ¿Como espectadores? Ah, bueno, entonces yo prefiero ser espectador, Sócrates. Yo mejor participo acá, no sé por dónde puedo bajar, pero quisiera participar como espectador. El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca. Por eso nunca discutas con uno. La gente podría no notar la diferencia. Esas son mis palabras, perdón. Ah, no me digas, sí. Sí, dice acá Emmanuel Kant. Profesor, por favor, ¿puede subir? No, se ve muy bien de acá, están las luces bien, profesor. Suba al escenario, profesor Kant. Gracias. Bueno, ¿y de qué se trata esa historia que vamos a representar? Quiero montar una escena del infierno, un campo de concentración, en el año 1944. ¿Un campo de concentración? Sí, sí, pero sí. Sí, no sé, yo morí hace más de 200 años. Sí, yo hace más de 400 años. Y yo hace más de 2000. Pero seguí prestando atención a la humanidad. Ajá. Y han ocurrido cosas muy, muy difíciles. Hubo un momento en que el infierno subió a la tierra, donde el hombre se enfrentó con el hombre mismo, donde ser diferente, donde pensar distinto, era motivo suficiente para que te exterminaran. Eso era un campo de concentración. ¿Pero le parece hacer una obra de eso, Sócrates? ¿No será mucho? Y sin embargo, muchas luces brillaron en esa misma oscuridad. Bueno, la obra puede comenzar. Sí, ¿no? Gracias a Dios. A ver. Esto iría por acá. Gracias a Dios, dijo. Sí, pero no decían que usted era ateo. No vamos a discutir sobre ella, que no. Yo sabía que no. Los estoy escuchando, ¿eh? A ver, bueno, profesores. Sí, más o menos. Hagan este ejercicio. Piensen que entre el tiempo y el espacio aparece un gran telón. Thank you.
Escuchaste al líder del campo, al diciendo por qué estamos sucios y llenos de piojos, como si tuviéramos opción. Birkenwald. ¿Qué? Este lugar se llama Birkenwald. Bueno, hermano, lo importante es que estemos juntos, ¿no? Además, esto no puede ser peor de lo que ya pasó. Vos siempre pensás que un nuevo campo va a ser mejor que el anterior. Y no tenía razón. ¿Vos no estabas seguro de que nos estaban enviando las cámaras de gas? Finalmente hemos llegado a un campo normal, Franz. ¿Normal? ¿Un campo normal? ¿Estás seguro? ¿Dónde está mi cigarrillo, Franz? No sé dónde está tu cigarrillo. Sí, lo estoy buscando. ¿Bien? Veamos para qué pueden servir estas lacras. ¿Oficio? Médico psiquiatra. Seguramente le cobrarías lo suficiente a tus pacientes para que no puedan comer, ¿no? En realidad, la mayoría los he atendido sin costo alguno. ¡No! No esperé comida esta noche. Grandioso. Otra noche más hasta que mañana nos tiren ese plato de agua sucia. Gracias a Dios no se dieron cuenta. ¿De qué cosa? Franz, en el traslado en el que llegamos yo no tendría que haber venido. Tendría que haber venido el checo. ¿Cómo? ¿Y por qué cambiaron? Bueno, vos sabés que él allá tiene una ración extra de sopa y así yo podía venir con vos. Y él con esa sopa se puede salvar y yo... ¡Pero vos estás loco! ¿Querés que te maten? No deberías haber venido conmigo. Ya sé que no debería, pero tuve que hacerlo. Vos también te podrías haber ido y no quisiste dejar a la familia. Yo tampoco. Pero tenés razón. Seguimos sacrificándonos y no tiene sentido. No digas eso, Carl. Si vivir no tuviera sentido, nos lanzaríamos todos contra esa alambrada. Tenemos que aguantar. A veces ya no sé para qué. Todos tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Como vos, al venir conmigo decidiste. Eso es encontrar un sentido y decidir por él. Si te aferras a la vida por nada, vas a fallar. Simplemente vas a estar vegetando, consumiendo tu existencia. Pero si hay algo por lo que estás dispuesto a renunciar a ella, a todo, hasta tu propia muerte puede tener un sentido, Carl. Tenemos que ser valientes. Nadie puede reducirnos a un número. Siento que hay que dar un sentido a todo, pero a esto. El sentido no se inventa. Se descubre, se siente adentro de cada uno. Depende de nosotros descubrir qué tenemos que hacer, cómo salir de este lugar inmundo.
El pasado nos sostiene y el futuro nos alienta. ¿Y si no fuera así? Te prometo que es así. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para encontrar un sentido a esto, Franz? Basta. Dime. ¿Qué pasa contigo? Pienso en ti y en todo lo que compartimos. Volver a verla me da las fuerzas para aguantar todo lo que estamos viviendo. Su imagen es lo único que me queda. ¿Cómo olvidar esa primera sonrisa que me regaló? ¿Todavía te acordás de ese día? Veo sus ojos como si nunca nos hubiéramos separado. Doctor, perdón, sí, que lo interrumpa. Realmente me sorprendió, ¿eh? No, no creía que era un hombre. Pensé que era más serio. Ajá, más serio. ¿Así me ve usted? ¿Como esta caricatura? A ver. Permiso, me faltó un detalle. Pero debo decir que es muy buena, ¿no? Ah. En las caricaturas vemos lo más propio de cada uno, ¿ve? Aquí su sonrisa. Ay, doctor, por favor. Vine a solicitar una camilla porque... ¿En serio me ve como esta caricatura? Además, tengo entendido que lo hace con todas las mujeres del hospital. Así que... Bueno, no encontrará a ninguna persona en todo el hospital que tenga un dibujo como este que tiene en su mano. Por favor, ándale. Escuché que usted es un médico de... almas. ¿Qué significa eso? A ver, yo nada más creo que todo depende de los lentes a través de los cuales vemos las cosas. Mira, ve, todo cambia. Sí. Yo nada más creo que nadie que sufre vive una persona que grita por ser liberada. Y nosotros debemos ayudar a que supere esos obstáculos que no se lo permiten. El alma sabe lo que busca y siempre elegimos quién queremos ser. Siempre. ¿Y qué pasa con aquellos que no pueden elegir su destino? Bueno, nadie puede elegir su destino. Y sin embargo, todos tenemos el propio. No podemos elegir de dónde venimos, pero sí podemos elegir hacia dónde ir. Cómo vivirlo. Cómo transformarlo. Cómo superarlo. ¿De todo eso habla en su nuevo libro? Sí. Ah. Y de las caricaturas también. Tengo que decirle que esto es muy extraño. ¿Alguna vez le pasó de sentir que ya conoce a alguien aunque fuese la primera vez que la ve? ¿O como si nada ocurriera por casualidad? Parezco un tonto. No, está bien, doctor. Sí, sé de lo que habla. Justamente hace un rato me estaba preguntando lo mismo. Esto es muy extraño. Yo hoy no debería estar acá, pero dado que estamos sobrepasados, aquí estoy. ¿Aquí estamos? No creo en las casualidades. Yo tampoco. Más bien creo en las sincronizaciones de la vida. ¿Se encuentra bien? Sí. Ah. Solo que ahora entiendo. ¿Qué entiendo? No vaya a pensar que estoy loco, ¿no? Pero bueno, ¿quién no tiene sus propias locuras? Hace un tiempo que tengo un extraño sueño al que nunca le encontré sentido. Me encontraba solo y perdido, caminando en una tierra arrasada. Y al despertar de ese sueño siempre siento un dolor tan profundo que no puedo comprender. Ah, ¿y eso es todo? ¿Ahí termina? Eso es todo. ¿Y entonces qué es lo que comprende? Que hoy tuve el mismo sueño, pero algo había cambiado y me dije que hoy sería un día especial. Sí, en mi sueño, luego de caminar por esa tierra arrasada, algo comenzaba a surgir. Lentamente un bello abedul comenzaba a florecer y hacía que con su sola presencia cicatrizaran todas las heridas. Y así, esa tierra gris se transformaba en una dulce primavera. Porque se brilla.
Que sepa que el breve tiempo que estuve a su lado tiene más valor que todo lo que pasamos aquí. Y que más allá de todo el dolor que atravesamos, su amor me enseñó a vivir. Está bien, Franz. Le prometo. Gracias. Voy a tratar de descansar un poco. Sí. Mamá, ¿dónde estás? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Franz? ¡Mamá! ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Nada, solo pensaba en mamá. ¿Ya enloqueciste? No estoy tan loco como vos. Bueno, cada uno tiene sus propias locuras, Franz. Carl.
¿Vos crees que mamá está aún viva? Viste que no estoy tan loco. No estés tan seguro, ¿eh? Ahora sí, trata de descansar un poco y no grites más. ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando mi lista. ¿Lista? Sí. ¿Una lista de qué? Hice una lista de todos esos que ayudaron a otros. Ah. Incluyendo a algunos que están usando uniforme ahora. Aquí y allá. Esos que odiamos tanto. No siempre, pero algunos no se olvidaron de su humanidad y alguien tiene que recordarlos. ¿Sos un traidor? ¿Un traidor? ¿A qué? ¿A quién? ¿Cómo a qué o a quién? ¿A todos los que estamos sufriendo acá, Franz? ¿De qué estás haciendo? No soy un traidor. No
soy un traidor. Que de justo tiene pagar el odio con más odio, vengar injusticia con más injusticia. Ojo por ojo, diente por diente, Franz. La Biblia es difícil de interpretar, Carl. Recordad lo que le pasó a Caín, el primer asesino de la humanidad. ¿Por qué el Señor le marcó la frente? Para señalar al asesino y cuidar a todos los demás. ¡No! Fue para protegerlo a Caín, para que todos supieran que él ya le había rendido cuentas a Dios y lo dejaran en paz. Si no, el asesinato no se hubiese detenido nunca. ¡No! ¡No! No podemos pagar el odio con más odio, vengar injusticia y venganza con más injusticia y venganza. Los eslabones en la cadena de la venganza y del mal deben cortarse. La cadena debe cortarse. Cuando todo esto termine, alguien tiene que recordar a los que tanto lucharon. Franz, lo importante es que salgamos de acá. ¿Sí? Si querés, hagamos una lista, pero de otra cosa. Hagamos una lista, no sé. Una lista de todo lo que vamos a hacer cuando salgamos de acá. ¿Te acordás lo que decía papá? Siempre alegría. Y que Dios siempre está. No somos ángeles, ni vos ni yo. Pronto todo quedará atrás. Si somos esto que somos, un día llegará. Me iré lejos a disfrutar las maravillas del mundo. Siempre es mejor soñar para que mirar la realidad. En sueños todo podés disfrutar. Empecemos. Solo por amor. ¿Cómo olvidar el día?
Sameach Tesamah, Reim Ahuvim, Ketzameja Yetzirja, Veganedem Mekele, Baruch Ata Adonai, Mesameach Hatam. Este eterno instante quiero recordar donde.
118.103. Ah, el médico, ¿no? No, soy yo. ¡Soy yo! Sospechosas acciones en Lars. Y está dentro. Alguien tiene que dar la cara. Vamos, ¡vamos fuera! ¡No, Franz! ¡No te rindas, Franz! ¡No te rindas! Por favor, señor. No sabían lo que hacían. ¡Tontos! Yo les dije que era una locura. ¿Por qué tomar un número falso? Era necesario tomar un nombre falso, un número falso. Y todo para que estemos juntos. Mamá, sé que estás ahí. Ayúdanos. Cada paso es una tortura. Cuanto más hay que soportar. Tanto hemos perdido. Cuanto más podré aguantar. Sigo esperando, sigo buscando una luz que me ayude a entender que puedo ser si en algún lugar del cielo podés oírme, mamá. Ayúdalo y ayúdame. Yo entiendo tu mundo. No lo entiendas. Voy a dar un sentido a mi vida, como tu teoría. No digo. Por primera vez en mi muerte. Vivir también es sufrir y hay que afrontarlo, Carl. Vos dijiste que mi muerte podía tener un sentido. Lo dijiste vos. Pero si sos vos el que sufre. Solo así puede ser verdad. Hay que vivirlo, como dice Franz. Hay que vivirlo. No se falta decirlo más. Hay que vivirlo. Vamos. Andate. Andate. Franz. Temor no
traicionamos la libertad para alejarnos de la verdad. Esta prueba debo pasar, no hay que temer, hay que confiar. Si escondido en las sombras no veré salir el sol, el valor de un hombre reside en su corazón. El momento ha llegado para descubrir quién soy, entregado a aquellos que apagaron mi olor. Solo por amor a todo renunciar, solo por amor a entregar. No olviden el hombre sus palabras, sino su voluntad y su valor. Ya pronto todo acabará, juntos lucharemos solo por amor. ¿No vas a hablar, miserable? ¿Eh? ¿Quieres conocer la muerte? Checo debe estar feliz con su amigo y con su sopa. Él tenía que venir. Nunca. Y ahora, ¿cómo voy a seguir? ¿Por qué seguir? Mi libro está perdido. ¿Quién sabe dónde estarán mis notas? Ni siquiera una sola página. Nada mío va a sobrevivir. ¿Por qué no fui yo a su lugar? Ni siquiera la muerte me merezco. Ya no me queda nada. Solo esta piojosa existencia. Tilly, necesito tus palabras, tus caricias. Ese día que nos separaron, se llevaron una parte mía que nunca volverá. Franz, tenemos que tener todo listo antes de que lleguen. Franz, vamos. Tranquila, Tilly. Tranquila. Rápido, Franz. Pero Franz, solo tenemos que estar juntos. Franz. ¿Y qué va a pasar cuando ya no podamos estarlo, eh? ¿Qué hacías? Más certificados. ¿Para tus pacientes? Sí, para mis pacientes. Son muy claros. Declarando a los enfermos, podemos evitar que los manden a los campos de trabajo. ¿Y si se dan cuenta que son falsos? ¿Eh? Es lo único que podemos hacer por nuestros hermanos. ¡Ay, Franz! ¡Tengo miedo! ¡Tilly! ¿Qué pasa? ¿Me estás ocultando algo? Escuché que va a haber un nuevo traslado. Mañana por la mañana y es de profesionales. Seguramente vos estés en él. ¿Y a dónde se dirige? Por lo que escuché, a Birkenwald. Se
Se me ocurrió ofrecerme como voluntaria para ir con vos. No, ni lo pienses de ninguna manera, no, no, no. ¿Sans? No. De hecho, ya lo hice. ¿Cómo? Ay, Franz, por favor, tenemos que estar juntos todo el tiempo que podamos. Fue muy difícil. Fui hasta la fábrica, intenté engañarlos, se pensaron que los quería sabotear, pero finalmente pude. Oh. Nunca le tuviste miedo a nada. Aprende. Tanto con solo mirarte. Tan frágil, tan fuerte. Realmente estaba perdido antes de conocerte. Y ahora no sé cómo voy a seguir sin tu luz. Sin esa luz que vi en tus ojos el primer día que nos conocimos. Oh, todavía te acordás de ese día. ¿Cómo olvidarlo? Ay, Franz. ¿Cuánto puede durar un instante, Franz? Un instante puede durar para siempre. Profesor, qué bueno tenerlo por acá de nuevo. Escribí tantos libros que nadie lee. Y una acción vale más que 1000 palabras. Ya no se puede hablar como un humanista, ¿no, profesor? ¿Cómo se supone que hablemos, Sócrates? ¿Cómo es nombre? Me han llamado idealista, aún el fundador del idealismo. Pero ¿sabe qué, Sócrates? Soy un realista. Un realista. Bueno, lo felicito, profesor. Es bueno ser un realista con el corazón de un idealista también. ¡Vamos! Mujeres por izquierda, hombres por derecha. Franz, el anillo. El anillo. Esto nunca lo van a tener. Prométeme una cosa. Vas a terminar tu libro, ¿sí? Te lo prometo. Y vos, prométeme que vas a sobrevivir a cualquier precio. No importa el precio. Sí. ¡Vamos! Tu misión terminar el libro. Mujeres por izquierda. Franz. Hombres por derecha. No te olvides de mí, Franz. Vamos. Sí. ¿Cómo se puede creer en Dios después de esto? ¿Cómo se puede creer en los hombres después de esto, mejor digo, profesor? Sí, alguien tiene que ser ese responsable. Es que es más fácil echarle la culpa a Dios, a los hombres, a la humanidad misma, que hacerse responsable por los propios actos. ¿No le parece, profesor? No entiendo a qué se refiere, Sócrates. A ver, profesor. Si fuésemos responsables, nos estaríamos dando cuenta de que estamos ante una audiencia. ¿Una audiencia? Claro. ¿Qué vean? Asientos. Un poco más, profesor, usted puede. Bueno, espectadores. Y si hay espectadores, quiere decir que tenemos que hacer nuestro papel lo mejor posible. ¿Quiénes ¿no? son nuestros espectadores? Ah, esa es una muy buena pregunta. Dios, ¿se la hizo usted? ¿Dios le parece? Bueno, pueden ser los demás nuestros espectadores. También, pero ¿estás seguro? Nuestros espectadores somos nosotros mismos. ¿Sí? Exactamente, profesor. Y porque somos nosotros mismos, es que nuestra actuación tiene que ser cada vez mejor. ¿Entendió? Nada. No me queda nada. No soy nada. Tilly. Tu imagen vive en lo profundo de mi corazón como un tesoro. Un tesoro que enriquece mi alma cuando más lo necesita. Hermano. No pude hacer nada. No pude hacer nada. Hay que vivir lo que uno dice. Hay que vivir lo que uno dice. Tilly, Carl, ahora entiendo. No pude hacer nada. Pero tengo tanto por hacer. No me queda más que esta piojosa existencia. Pero tengo una promesa que cumplir. Debo ser muy cuidadoso. El silencio. Mi obra, mi libro. Debo volver a empezarlo.
que así se escuchará el grito de la vida. Debo empezar. Hoy me entrego a terminar. Hoy mi vida cambiará contigo. Si bien se me veía como un oficial, ese oficial era un hombre. Y ese hombre tomó sus propias decisiones. Claro. Y tenía una historia, un pasado, padre, madre, esposa, hijo, hermanos. Entiende, profesor, allá es otro plano, acá es diferente. Sí, pero usted dijo que todo esto fue real, más real que, que la misma realidad y no una mera actuación. Pero todo es teatro y todo es actuación. Y nada es teatro y nada es actuación. Allá es la vida misma. Y acá en el escenario, profesor. ¿Entiende? Hay momentos que para los hombres son inevitables. Yo no puedo elegir. Ni tampoco ser un salvador. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Carl, el hombre que usted le tocó representar, no hubiese elegido su destino? Bueno, no hubiera sido quien él quería ser. Exactamente. Y fueron sus decisiones las que determinaron lo que él era. ¿Entiende, profesor? Sí. Lo mismo.
Todos tomamos nuestras decisiones. Existen solo dos razas de hombres en el mundo. Los decentes y los indecentes. Y ambas se encuentran en todas las clases. Ninguno de nosotros nace siendo un demonio. Ni siquiera los hombres de la SS. Ya falta poco para terminar mi promesa. Ya vas a ver que cuando salga de acá vas a ser la primera en leer mi obra. Y vas a ver que a pesar de todo siempre seguimos juntos. Frank, quiero contarte un sueño que tuve. Estrella más en esta noche oscura.
He sido sentenciado a vivir. A cargar con esta piojosa existencia. Nadie puede olvidar lo que vivimos. Debo vivir. Quiero vivir. Para que mi libro pueda vivir. Debo sacar a mi libro de este sinsentido. Es mi misión. Es mi misión. Caballeros, hemos sido testigos de que el hombre, aún estando en el infierno, puede mantener su dignidad. Debemos un hombre que a pesar de todo logró ser eso. Cámaras de gas, pero así mismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, diciendo una oración. Todo fin es un principio, todo momento una oportunidad. Todo hombre ha de buscar su misión. Sócrates, lo felicito. Ha demostrado lo que es la dignidad del hombre. Todo tiene un sentido y todo siempre se puede cambiar. Un destino confrontar con libertad. Todos tenemos nuestras propias barreras, nuestras propias prisiones. Somos prisioneros de nuestro sinsentido, de nuestro aburrimiento. Somos prisioneros de nuestro vacío, de nuestro egoísmo. Pero también somos libres. Somos libres para buscar el amor. Somos libres para entregarnos sin temor por algo o por alguien. Somos libres para buscar un sentido a cada momento de nuestra vida. No nos define lo que decimos, sino lo que hacemos. Y tampoco nos definen nuestras caídas, sino cómo nos volvemos a levantar. No podemos esperar de la vida. Es la vida la que espera de nosotros hoy. Nunca mejor que hoy. Para descubrir cuál es nuestro lugar aquí. ¿Qué tenemos que hacer? El hombre debe seguir buscando, buscando su sentido. Quien tiene un porqué para vivir, siempre resistirá. Una nueva posibilidad de vivir, de amar, de dar respuesta. Debemos aprender a decir sí a la vida. Vivir es la prueba más difícil, pero la más fascinante.